Junio de 1829 fue un mes muy ocupado en la obra de la Restauración. La traducción del Libro de Mormón estaba casi terminada. Los sacerdocios arónico y Melquisedec y el bautismo fueron restaurados. Los tres testigos vieron a un ángel que testificó de la veracidad de la obra y les mostró las planchas. Y otros 8 testigos también las vieron y tocaron. Mientras José y Oliver traducían en fallete, encontraron información sobre las ordenanzas del sacerdocio, los procedimientos de la iglesia y los 12 apóstoles querían saber qué debían hacer para organizar y edificar la iglesia. José oró y recibió la sección 18. Oliver se inspiró para escribir una lista de las ordenanzas y los convenios esenciales para la organización de la iglesia, a partir del manuscrito del Libro de Mormón. Se llamaba Artículos de la Iglesia de Cristo. Y el Señor le dijo que si confiaba en las cosas que están escritas y las usaba como fundamento para edificar su iglesia, su evangelio y su roca, entonces las puertas del infierno no podrían prevalecer contra ellos. El Señor dijo que el mundo está madurando en iniquidad y que los hijos de los hombres necesitan ser estimulados al arrepentimiento. Les ordenó a Oliver y a David que clamaran arrepentimiento a este pueblo, con el mismo llamamiento al que fue llamado Pablo, el apóstol en el Nuevo Testamento. José dijo que esta revelación reveló el llamamiento de 12 apóstoles en los últimos días. La palabra apóstol significa uno enviado, y el Señor les dijo a Oliver y a David que fueron enviados a clamar el arrepentimiento a todas las personas. Y recuerden que el valor de las almas es grande a los ojos de Dios. Debido a que cada uno de los hijos de Dios es tan valioso, el Salvador dijo que sufrió el dolor de su expiación y murió en la cruz. Luego, resucitó para que todos pudieran arrepentirse y venir a Él. Les dijo a Oliver y a David que Él tiene un gran gozo en cada alma arrepentida, y que si pasaran toda su vida llorando por el arrepentimiento e incluso solo una persona se arrepintiera, valdría la pena. Su gozo con esa alma sería grande en el reino de Dios. Pero, ¿cuánto mayor sería su gozo si muchos se arrepintieran? Necesitamos recordar que la primera persona a la que debemos salvar somos nosotros mismos. Entonces, podremos levantar a nuestra propia familia y a otros, y encontrar un gran gozo en el reino de Dios. El Señor les dijo que siguieran las enseñanzas del Libro de Mormón, y oraran con fe por el Espíritu Santo. Luego, predicaran el Evangelio con fe, esperanza y caridad, e invitaran a todos a venir a Cristo y tomar sobre sí su nombre. Dijo que no debían contender contra ninguna iglesia, excepto la iglesia del diablo, que se refiere a cualquier persona u organización que busque frustrar la obra de Dios. Pero todos los que se arrepientan y sean bautizados en el nombre de Jesucristo y perseveren hasta el fin, serán salvos en el reino de Dios. El Señor comisionó nuevos apóstoles y profetizó de su llamado a ir por todo el mundo a predicar su evangelio, bautizar en su nombre y ordenar sacerdotes y maestros. Prometió que su gracia era suficiente para salvar, si optaban por caminar rectamente ante Él y no pecar. A Oliver y a David se les dio el encargo de buscar a los 12, y conocerlos por sus deseos y obras. Estos 12 apóstoles debían actuar según las instrucciones del Señor, aunque no se llamaría a un quórum completo durante 6 años. En 1835, los tres testigos, Oliver, David y Martin, llamaron al quórum de los 12 apóstoles y al mandamiento del Salvador para testificar que escucharon su voz. Se cumplió directamente cuando se publicó Doctrina y Convenios. José escribió que mientras oraba en oración solemne y ferviente, en la habitación del padre Whitmer, se le ordenó ordenar a Oliver como élder de la Iglesia de Jesucristo, y luego que Oliver le ordenara. Antes de hacer esto, se le dijo que primero hicieran que otros decidieran por votación si los aceptaban como líderes espirituales.
Esto estableció un patrón en la iglesia de tener un voto de sostenimiento antes de ordenar o apartar a alguien como funcionario de la iglesia. En el verano de 1829, Martín y Joseph habían terminado la traducción y estaban buscando un impresor. Hicieron un acuerdo con Egbert Grandin en Palmira para publicar 5.000 copias del Libro de Mormón. Pero a él le preocupaba que también se vendería este controvertido libro y quería el pago total de 3.000 por adelantado antes de comenzar a imprimir. Martin sabía que tendría que hipotecar su granja para recaudar tanto dinero y le preocupaba que si no se vendían suficientes libros, perdería la granja por la que había trabajado tan duro toda su vida. Pasó por una prueba de fe y le pidió a José un mandamiento del Señor. El profeta oró y recibió la sección 19 en Manchester. La revelación comienza cuando el Señor le asegura a Martin su poder divino, que se pondrá fin a la lucha entre el bien y el mal, y que las obras de Satanás serán derrocadas. Distinguió entre el fin del mundo, probablemente refiriéndose a su segunda venida, y el último gran día del juicio al final del milenio, después de una corta temporada en la que Satanás es suelto. En la sección 19, el Señor nos dio un relato muy personal y de primera mano de su sufrimiento en el huerto de Getsemaní y en la cruz. Dijo que tembló por el dolor, sangró por todos los poros y sufrió exquisitamente durante su expiación para que Martín y todos nosotros pudiéramos arrepentirnos y no tener que sufrir un castigo eterno e interminable. El Señor aclaró el significado de eterno, es sin fin, que son los nombres de Dios y su castigo. Enseñó que su castigo por el pecado no duraría para siempre, pero que tuvo consecuencias eternas. Repitió el tema del arrepentimiento muchas veces a lo largo de esta sección, y le dijo a Martín que aprende de mí y escucha mis palabras. Anda en la mansedumbre de mi espíritu y tendrás paz en mí. El Señor pagó un precio infinito para salvarnos de este terrible monstruo de la muerte y el infierno de que habló Jacob en el capítulo 9 de Segundo de Nefi. Y en última instancia, cada uno de nosotros decidirá en esta vida si terminaremos eligiendo la manera de vivir de Cristo o su manera de sufrir. El Señor habló de que el Espíritu se apartó de él durante la expiación y le recordó a Martín que él había tenido una experiencia similar, pero solo un grado mínimo. Mientras Martín luchaba por cumplir su promesa de financiar la impresión del Libro de Mormón, el Señor declaró su carácter y le dijo que él siempre cumple sus promesas. Hizo el sacrificio infinito de la expiación por nosotros para que pudiéramos arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados. Comparó la codicia de Martín de conservar su propiedad con el testamento invaluable del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo que necesitaba imprimirse mediante su sacrificio. El Señor dijo: «He aquí, este es un gran y último mandamiento que te daré acerca de este asunto». Y advirtió a Martín de las bendiciones que perdería si no obedecía. El Salvador declaró: «Ora siempre, y derramaré mi espíritu sobre ti, y grande será tu bendición». Martín entendió lo que el Señor le estaba diciendo, y no volvió a pedir un mandamiento. Obedeció el mandato del Señor en el versículo 26, de no codiciar tu propiedad, sino impartirla gratuitamente a la imprenta. Y en agosto de 1829, hipotecó su granja y pagó la imprenta en su totalidad. Su esposa estaba firmemente en contra de esto y finalmente lo dejó. Martín pagó un alto precio por esta obra y con su sacrificio se pudieron imprimir 5.000 copias del Libro de Mormón. Si bien Joseph y Oliver les tomó 3 meses traducir las planchas, Egbert Grandin
y muchos otros necesitarán trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana, más de 7 meses para imprimir y encuadernar los primeros libros. Al principio, no se vendieron bien en el área de Palmira y Martin tuvo que vender 150 acres de su granja, pero el interés en ella aumentó hasta que Joseph organizó una segunda impresión en 1837. Martin finalmente recuperó la deuda de impresión y cuando se le preguntó más tarde si alguna vez perdió algo de los 3.000, dijo: "Nunca perdí un centavo. El señor Smith me pagó todo lo que adelanté y más también". En el versículo 30 a Martin se le dijo que no vitupeara a los difamadores e invitó a sus amigos y vecinos de Palmira a comprar ejemplares del Libro de Mormón. Era un hombre pacífico y honesto. Y una vez, mientras discutía con un vecino sobre el carácter de José, el hombre se enojó y lo golpeó en el lado derecho de la cara. Martin volvió la otra mejilla y leyó del libro: "Al que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra". Y estas son las secciones del 18 al 19 de Doctrina y Convenios. Busque objetos ocultos a lo largo de este video que sean parte de la historia de la iglesia o algo que hubiera sido común en ese momento y lea la descripción de cada objeto para aprender sobre la vida en el siglo XIX. También puede buscar estas otras imágenes ocultas a lo largo del video. Puede descargar una página para colorear y rompecabezas de actividades para cada sección en Etsy en Ponderhome. Visite nuestra página de Facebook o ponderhome.com para encontrar más cosas divertidas que hacer y puede escucharlas como un podcast. Por favor, dale me gusta a estos videos y compártelos con cualquier persona que creas que podría disfrutarlos. Y seguiré creando otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.